Bienvenidos a este segmento de PH Alternativo. Este día tenemos a los de Chalate Runin, acá en el estadio de Chalatenango, conocido como El Sombrero. Y bueno, vamos a conocer la iniciativa de cómo nace esta, llamémosle, condición física, estilo de vida, pero más que llevarnos a eso también es parte de que todos los chalatecos pueden incluirse, inclusive fuera de Chalatenango. Vamos a preguntar también si se pueden armar otros equipos, y pues esto hay que verlo más como parte de su estilo de vida, más que estar entrenando y hacer un esfuerzo que muchos de nosotros decimos, ay, ¿y para qué? Pero bueno, vamos a conocer parte de la historia y luego pues otros detalles para que jóvenes, niños, familias completas se sumen también a esta interesante iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, muy agradecidos con ustedes por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y hacernos en ese espacio, podernos escuchar, y tal vez este mensaje puede llegar a muchas personas que a veces solamente necesitan cabal un empujoncito para salir del confort de la casa, ¿verdad? Y poder hacer realmente hacer una actividad física, que es lo que hoy en día nos hace falta, ¿verdad? Por diferentes temas de interés, llámese salud, por cuidar salud mental, ¿verdad? El estrés, bueno, en la salud mental. Hay varios factores, ¿verdad? Que esto nos viene a dar algo positivo, o sea, con el cual vamos a combatir todas esas cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias por tomarnos en cuenta. La iniciativa empieza aproximadamente en mayo, luego después de que el Andrés Bello coordina una carrera aeróbica. Este año fue la segunda vez que participé. Ah, o sea, que entonces, usted ya había tiene participado en la anterior. Entonces, ahí conocí, bueno, conocí a Kevin Umaña, realmente un joven con mucho talento, y de verdad que a veces estos espacios nos hacen a darnos a conocer, ¿verdad? Que lo bueno que tienen los chalatecos, ¿verdad? Entonces, yo no soy directamente en Chalate, pero me encanta Chalate, ya tengo 12 años de estar acá. Entonces, ya nacionalizado. Ya nacionalizado. Entonces, pero qué mejor forma de hacerlo con gente que reside y que aquí ha vivido toda la vida, ¿verdad? Entonces, de hacer ejercicio y de fomentar esto, ¿verdad? Lo del deporte, en la rama del running, ¿verdad? Entonces, realmente es un área, es un deporte, ¿verdad? Que es de resistencia y de mucha disciplina. A veces sacrificamos muchas cosas, estar en casa, entonces madrugar. A veces nosotros nos ponemos a reír entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque hacemos entrenamiento los domingos. A las 5 de la mañana estamos despiertos todos. Y normalmente los domingos es como el día de descanso de todos, ¿verdad? Porque trabajamos de lunes a sábado. La mayoría trabajamos de lunes a sábado. Entonces sacrificamos, y eso realmente es un plus, ¿verdad? Estar en la mañana, en la madrugada, todos reunidos en un solo lugar. Ya con la hidratación, con la coordinación de quién nos va a llevar al lugar. ¿Quién nos va a ir escoltando? Porque siempre llevamos un carro o llevamos dos carros a veces para que nos lleven la hidratación. Entonces, bueno, la iniciativa comienza a partir de ese día, y comenzamos a reunirnos con Kevin, ¿verdad? De ver de qué manera podíamos hacerlo aquí en Chalate, ¿verdad? Pero dentro de la ciudad. Entonces comenzamos a invitar conocidos. Bueno, yo de mi parte invité a la doctora Merlin Mexicanos, la radióloga de la clínica de nosotros, bueno, radióloga del Chalate, de casi todo Chalate, ¿verdad? Entonces luego fueron surgiendo algunos otros amigos, conocidos de Kevin, conocidos míos, y poco a poco fuimos creando ese grupito, que ya era como costumbre reunirnos los miércoles y los viernes. Entonces, por la tarde, tarde noche nos comenzamos a reunir en el centro de Chalate, en el atrio. Y salíamos a hacer la ruta de 6 kilómetros, como les repito, cada quien a su ritmo, cada quien corre, porque nosotros nuestro lema es camina, trota y corre, ¿verdad? Entonces cada quien va a su ritmo, pero ya está como planificada la ruta. Entonces lo hemos hecho así, lo diseñamos así al principio, entonces, pero con vista de que estamos en un tiempo de invierno, ¿verdad? Entonces decidimos, desde hace más o menos unos 2 meses para acá, comenzar a venir a correr aquí al estadio, por diversas razones, porque aquí era como, si se viene la lluvia,
es como todos nos quedamos aquí, nos resguardamos, ¿verdad? Entonces, cada que nos reunimos, bueno, no es que nos reunimos, sino que se reúnen en Chalate y cada quien, el que no tiene transporte, pues se ayuda mutuamente, ¿verdad? Entonces, ahí coordinamos y igual a la hora de irnos, pues también siempre vemos los que andamos carro, entonces para transportarnos, ¿verdad? Entonces, así como es como nace la idea de comenzar a correr. Y como le decía, ¿verdad? Corremos los miércoles. Actualmente nos reunimos aquí en Chalate, en el Estadio Chalate, los días miércoles y viernes. Normalmente venimos a las 5:30, 6, por los horarios de trabajo, ¿verdad? De todos. Entonces, y ya es una hora más fresca, el estadio siempre últimamente yo he visto bastante afluencia de personas, ¿verdad? Caminando, corriendo, entonces eso realmente de admirar, ¿verdad? Porque, como le decía, ¿verdad? Todo esto al final, lo estético, eso es añadidura, pero es más la parte de salud, la salud mental y la salud física, eso no tiene precio. Entonces, no hay que esperar estar enfermos para buscar un estado óptimo de salud. Entonces, comenzamos acá los miércoles y los viernes, nos reunimos, ¿verdad? Y los días domingos tratamos la manera de hacer una ruta diferente, en el cual, como le repetía, salimos a las 5 de la mañana, 5:30 más o menos, dependiendo de la ruta que vayamos a hacer. Vamos el grupo ha ido creciendo, a veces vamos hasta 8, 9, como le repito, en diferentes distancias, ¿verdad? Planificamos y decimos, por ejemplo, este domingo pasado fue desde acá de la Andrés Bello hasta Santa Rita, un grupo. Éramos 4 e hicimos 14 kilómetros. Entonces, todos a diferentes ritmos. Y los otros salieron de acá de reubicación hasta Santa Rita, complementando 10 kilómetros. Entonces, luego llevamos un carro. De mi parte, siempre pongo el microbús porque tengo un microbús. Entonces, y ahí lo llenamos de bebidas, ¿verdad? Hidratantes, llevamos los sueros y llevamos agua, ¿verdad? Entonces, llevamos a alguien, coordinamos con alguien, un motorista que vaya yendo como... En escolta, en diferentes en los grupos, que se adelante, que se atrase, por cualquier eventualidad que se presente, ¿verdad? Que ya no aguante. Casi la mayoría siempre termina a su ritmo, pero termina, ¿verdad? Sí. Entonces, porque eso no buscamos competir, sino más bien cuando son entrenamientos así, ¿verdad? O el famoso fondo, que es el de los domingos, que normalmente es el ejercicio que pasa después de los 45 minutos en el running. Entonces, corremos de forma controlada, ¿verdad? Como les repito, a su mismo ritmo, cada quien a su ritmo. Y luego, pues ya cuando llegamos a la meta o al destino, que en este caso han sido los diferentes pueblos que hemos llegado, ya nos venimos, ¿verdad? Y a cada quien a su casa y a descansar. Y a escuchar el cuerpo, porque el cuerpo, como les repito, hay que escucharlo. Porque hay momentos que uno dice el agotamiento físico, sí existe, y la fatiga. Entonces... Y yo de verdad invito a que muchos, todos los chalatecos, llámese entre niños, ve un niño corriendo, ¿sí?, por acá, no existen edades para hacer ejercicio. O sea, el que no puede correr por problemas de rodilla, puede caminar. O sea, no existe esa negatividad o esa excusa, ¿verdad?, de decir no. Entonces sí se puede. Como puede caminar, trotar o correr, ¿verdad? Entonces, de hecho, nosotros ahorita estamos en ese proyecto de hacernos ver más allá, de comenzar. Hasta el momento no tenemos ningún apoyo. Cada quien es como... Todo lo hacemos con nuestros propios fondos. Con sus recursos. Nuestros recursos, correcto. Entonces, ahorita ya competimos. De hecho, el fin de semana antepasado, fueron a un evento a Candelaria, en un pueblo de Candelaria de Comalapa, a traerse el primero y segundo lugar. Entonces, y ahorita, por ejemplo, ya este domingo que viene, próximo, vamos a una carrera en San Salvador, que es de Bimbo Global. Entonces, ahí vamos a correr, bueno, no todos, pero creo que somos 4, vamos a correr en distancias de 10 kilómetros. Bueno, en mi persona sí he corrido, este año corrí 6 medias maratones de 21 kilómetros, entonces... Para hacer esa distancia sí hay que prepararse, porque es un reto de que se escuchan fáciles 21 kilómetros, pero realmente es una distancia bastante larga, que requiere sacrificio y, como le digo, preparación. Por lo menos preparación de unos 3 meses. En lo personal sí he cambiado mi estilo de vida. Después de pesar 260 libras, peso aproximadamente 180. Entonces, y en esto, vea, obviamente el ejercicio sí es
parte fundamental y la otra es la alimentación. Siempre se, yo siempre, se, la persona que me dice, y no te cansas de correr, y cómo has hecho, yo siempre les digo, realmente es una disciplina, es la disciplina, eso es todo. La dedicación y sin disciplina no se va a llegar a nada. O sea, y creo que en todos los aspectos de la vida, creo que debe de estar la disciplina. Y en lo personal, como le repito, eso me ha funcionado. Me ha funcionado y yo de realmente, hay gente que al verme no me conoce, ¿verdad? Por el cambio físico que he tenido. Y se asombran, me piensan que quizás estoy enfermo y diferentes razones me preguntan. Entonces, pero yo les digo, realmente no, o sea, soy la misma persona, pero con un estilo de vida diferente, ¿verdad? Entonces, yo invito realmente a los chalatecos, ¿verdad? Que hagan uso de las instalaciones del estadio muy bonito que tienen, ¿verdad? Tiene una pista, entonces tiene un parqueo, que no hay excusa para decir no, ¿ya? Entonces, no sé, algo más que me quisiera... Yo creo que ahí está claro toda la forma en cómo ustedes han venido evolucionando, aceptando a más miembros, los días también, en los cuales, pues, pueden escribir. ¿Sabe qué nos falta? Las redes sociales, donde se pueden comunicar con Chalate Running. Correcto. Y alguien, pues, puede ser su familia, puede ser hijos, padres, no hay edades. Y venir a probar, como decimos, sí, los chalatecos, y ya luego irse sumando. Así, sí, ¿cómo los contactan a ustedes? Ahorita nosotros, bueno, contamos con en redes sociales, en la plataforma de Facebook y de Instagram. Nos pueden encontrar como Chalate Running, ¿verdad? Ahí nos pueden, realmente esto es gratis, no tiene ningún costo. Vea, cada quien se va sumando. ¿Y cuál es la diferencia entre venir a hacerlo solo? Que siempre habemos, siempre hay personas que nos están motivando a que sigamos, a que estemos acá. Entonces nos coordinamos. Y lo otro más bonito es, como experiencia mía, es poder participar en una competencia y que me pregunten de dónde soy. Bueno, ¿de dónde resido? En este caso yo resido en Chalate, ¿verdad? Entonces, pero, ¿y quién quita, verdad? Que más adelante podamos traernos premios. Bueno, Kevin ya ha traído premios a Chalate. Lastimosamente es un deporte de que no tiene mucho, no tiene realce. Entonces, no solamente correr, no es solo correr, sino que hay que prepararse para esto, ¿verdad? Entonces, yo de verdad los invito a que se sumen. Los miércoles y los viernes y los domingos que hacemos, es una distancia diferente y a conocer, ya se sale de Chalate, ¿verdad? Salimos a buscar los pueblos y a convivir, que es lo más importante y qué mejor forma que saludablemente. Es lo más importante, la salud de familia y pues de hecho el club que ustedes han formado, que es completamente gratuito, recuérdenlo. Y desde luego apoyar, pregunte, súmese, venga una primera vez, una segunda vez, yo sé que se va a enamorar y desde luego pues, no sé, por ahí andaba Kevin, creo yo, para Kevin, que nos dé la última. Corriendo, Kevin, corriendo. Por acá. Ya la despedida prácticamente y la invitación también, porque es parte también del club, de los iniciadores, solo que con el micrófono le voy a pasar el mío. ¿Paso? De acuerdo, está bien. Sí, se puede ahí, no hay ningún problema. Ahí no hay problema. Ya lo enfocan. Si gusta, hable, no hay ningún problema. Así. Yo luego lo arreglo. Sí, no, así. Así lo tengo. Ah, perfecto. La invitación. Ah, pues la invitación acá, como les mencionaba el compañero Ever, estamos entrenando lo que son los días miércoles y viernes acá en el estadio a las 6 de la tarde. Acá no imponemos un ritmo, sino que lo que buscamos es que cada quien se sienta libre de hacer actividad física. La intención es promoverla, porque la actividad física es salud. Ya si uno quiere caminar, trotar, correr, ahí con gusto vamos orientando. Y pues acá también tenemos el aporte de una persona experimentada en lo que son las maratones internacionales y también acá que Ever ha competido internacionalmente, es el primero del grupo que ha salido a representarnos en lo que son los 21K de Guatemala. Entonces así motivamos a seguir a ir a competir, a divertirnos y todo sanamente. Y igual, los domingos también hacemos lo que son los llamados fondos, vamos a diversos pueblos y es un logro llegar porque cada quien marca su propia meta y vamos animándonos constantemente. Bueno, muchas gracias y pues yo acá me despido. Por favor, compártanlo, disfruten de este estilo de vida. Se cuidan mucho y saludos. Chalate Running les dice en este día, ¿verdad? Miércoles, buenas noches.
a cada uno de ustedes y esperando la participación, la invitación se la está haciendo el club de Red Race y de corredores de Chalatenango, El Salvador, aquí, ¿verdad?, para que se reintegren. Nos podemos encontrar los días miércoles acá en el Gregorio Martínez, aquí en Chalatenango, a partir de las 6 de la tarde, donde estaremos entrenando para su salud el atletismo, y el que quiere participar en alguna actividad aeróbica, también nosotros estaremos dando pues los tips para que así la persona quiera pues seguir este lindo deporte como es el atletismo. ¡Buenas noches! ¡Charate Rugby!